Carlos, he recibido una actualización. Hola, arañita. He estado pensando mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Habrá que centrarse. Lo tengo. Uno de sus gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. Oye, Yuri, ¿todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May. Redes sobaqueras. Pensé que me ayudarían a planear un poco. A todas las unidades nos informan de un ataque a un vehículo blindado. Ubicación norte de Houston. Cambio. Hay maneras más fáciles de conseguir dinero, chicos. Menos nocivas con la sociedad. ¡Ah!
volar. Los demonios no son solo una banda. ¿Me firmas un auto? A ver, niños, si no aprendéis a ser amables, os quitaré los juguetes. Estaba loco, pero amaba Nueva York. Los demonios, en cambio, parecen querer destruir la ciudad. Vaya. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué hay de mi perro? ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de May sea cómodo. ¡Ostras, qué tonto era! Bueno, todos tenemos nuestra fase rara. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Represéntalo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Oh, espero que el señor Lee esté bien. ¿Hola? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio a la gente Davis. Vaya. Espera, ¿el meeting de Osborne no es esta tarde? Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Thank you.
resulta humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. De narcóticos. Unidad más cercana, responda. La ubicación Lower Chinatown. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero gafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo, incluso que Norma... ¡Me lo hace! El trabajo de Doc es demasiado importante. Vaya, Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, ¿qué...? Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto... Un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborne. Es más, olvídalo. Otra cámara. Debe de ser Black Cat. ¿Te da celos que visite a otro hombre? Eso espero. Pero deberías saber que los malotes no son mi tipo. Otra gata. ¿Por qué haces esto, Felicia? Sabes que voy a atraparte. Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. Si es que encuentro tiempo para leer. Alerta, nos informan del atraco a un vehículo blindado. Diríjanse a Two Bridges, cambio. ¡A volar! Thank you.
¡Sácale la voz! ¡Precioso! Trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. Y... ¡no lo perdáis de vista! No sé mucho de esta zona. Debería buscar más torres para activarlas. Atención, necesitamos refuerzos. Los demonios disparan a la policía. Aviso de incidente cerca de Trinity. Los demonios se embaltan. Ahora ataca a la policía en la cara. ¡En serio, chicos! ¡Sois unos cansinos con lo de destruir Nueva York! Amaba Nueva York. Los demonios, en cambio, parecen querer destruir la ciudad. Thank you.
La infame receta del pegote. Debe... No ha salido bien. Atención, testigos informan de un atraco. Necesitamos refuerzos en Trinity. Cambio. Vamos a ver. Coser y cantar. ¡Venga, Spidey, a por ellos! Siempre sienta bien frustrar un atraco. Volver a lo básico. Calculadora gráfica en una tienda de empeños. Se me estropeó en pleno examen de trigonometría. Me da que eso es forzando la cerradura, no viven. ¿No sabéis llamar? ¡Nos está masacrando! ¡Eres tú! ¡Está jugando sucio! Un consejo, si no se os da bien forzar cerraduras, no hagáis estas cosas. Por aquí. Ser un superhéroe no me deja mucho tiempo para la higiene. Me las arreglo como puedo. Otra cámara. Parece que Black Cat anda detrás. Pobre arañita. Sé que te he decepcionado al no reformarme, pero nadie es perfecto, ¿no? Otra gata. Creo que aquí venden vinos raros. Se está expandiendo. Debo anticipar sus movimientos. Tan legal como los relojes que venden en Times Square. No tengo pruebas para una orden. Si entras, estás por tu cuenta. Dime algo que no sepa. ¡A por él! ¡Te lo has buscado!
Y se acabó. ¡Separémonos! ¡No dejáis que suba! ¿Cómo paramos a este tío? ¡Baja aquí y pelea como un hombre! ¡Llegáis tarde! ¡No os preocupéis! ¡He traído patadas para todos! ¡No podemos dejar que gane! ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡Venga, dadle! ¡No! ¿En serio? ¿Más gente? ¡Yo no tengo tantos amigos! ¡Separémonos! ¡Ahí va! Tendría que haber grabado esto. Spider-Man, he comprobado los registros y esa obra ha estado recibiendo cargamentos de tapaderas del cárcel. ¿Trafican con drogas? No por mucho tiempo. ¡Vamos, acabad con él de una vez! ¡Genial! ¡Han venido más! ¡Tíos, que Fisk no está! ¡Podríais haberos largado! ¡Atención! ¡Está en el aire! ¿Más refuerzos? ¡Esto solo es aceptable si han venido en un coche de payasos! ¡Caído! ¡Rematad el trabajo! ¡Mantenedlo en el suelo! ¡Reducidle antes de que nos deje a todos caos! ¡Descogeremos vivo! ¡Venga ya! ¡Es que le da igual! ¡Dadle lo suyo! ¡Quitaos de en medio! ¡No podemos dejarle con el ¡Venga ya! ¡No es justo! No debiste haberte metido con Kimping. ¿Alguna vez te callas? Yuri, tengo a un puñado de rufianes noqueados y drogas de diseño envueltos para regalo. Te están esperando. Genial, se lo atribuiré a un chivatazo anónimo. Este es uno de mis proyectos favoritos. Siempre he pensado que la red móvil era vulnerable a ataques terroristas, así que he configurado esto para controlarlo. ¿Me haces un favor? Comprueba si hay algo sospechoso. No son terroristas. Hay un fallo en el sistema causando interferencias. Si no lo arreglo, tumbará toda la red. Ahora mismo solo afecta al equipo más sensible.
como el mío. Tengo que alejarme de las áreas de interferencia mientras arreglo las antenas repetidoras. Ahora, las lentes resaltarán las zonas de peligro. Debo arreglar las antenas antes de perder las comunicaciones en toda la ciudad. El tamaño... ¡Ah! ¡He de salir de aquí! Eso es lo malo de la tecnología de mi máscara. ¡Ha dolido! Una menos, pero necesitaré tres más para resolver el problema. Podría usar los helicópteros para balancearme. Muchas cosas dependen de las líneas de telefonía móvil. Afectaría a hospitales, la policía, tanto como un apagón. Deprisa, pronto todo el sistema habrá caído. Tengo, pero el trabajo no ha terminado. Ojalá pudiera arreglarlo para todos excepto para la gente que usa el móvil en el cine. El problema empeora. Me quedo sin tiempo. Son como muros invisibles. Parezco un mimo. He arreglado esa. Me ha dado algo de tiempo, pero no puedo pararme. No puedo perder un segundo. Tengo que apretujarme un poco. No puedo perder un segundo. Tengo que apretujarme un poco. No puedo perder un segundo. Tengo que apretujarme un poco. Los neoyorquinos pueden volver a discutir en el metro. Y los servicios de emergencia siguen activos, cosa importante. Si la red hubiera caído, a Oscorp le hubiera costado una millonada arreglarlo. Querrán mantener este puesto de investigación. El proyecto de Harry está a salvo.